Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. Ya estoy en Barcelona. He hecho un poquito de ir adentro distinta. Bueno, por variar un poquito el estilo del vídeo, creo que así me puede gustar más. Como os digo, ya estoy en Barcelona. Estoy en casa de mi familia, donde he parado. Porque llegué ayer por la tarde. Ayer sábado por la tarde salí a las 6:30 de Cádiz, y bueno, llegué aquí a las 2:30 más o menos. Y bueno, el viaje bien, sin problema, muchas horas de tren. Y bueno, el club me ha dicho dónde tengo que estar y a qué hora. Es en la puerta 15 del estadio allí, del Camp Nou, a las 12 para hacerme la prueba. El jueves me hice la prueba antes de viajar. El viernes me hice la prueba de los dos días antes para que pudiese viajar sin problema, y hoy tengo la de antes del partido. Cosas del partido. Bueno, según dicen por aquí, el Barça está muy, muy mal en tema de juego, en tema de todo. Pero bueno, nosotros tampoco estemos muy, muy allá. Así que es partido. A ver, el Barcelona favorito. Eso no tiene mucha más historia. Pero bueno, a lo mejor Cádiz pues puede dar la sorpresa, porque recuperamos tres jugadores de los habituales. Sí, es verdad que no tiene mucho ritmo de partido, pero bueno, algo puede que jueguen. Puede que juegue Alex Fernández, José Mari y Johnson, que digamos el núcleo de ahí del medio campo del Cádiz. ¿Qué os voy a traer hoy distinto? Pues mira, me he traído, tengo aquí el ladito. Me he traído pues el equipo que suelo llevar siempre en los partidos normales. Me he traído el 70-200, ya lo enseñé en su día, pero bueno, me parece que es bueno volver a enseñar el 70-200, que me acompaña casi siempre. Es versátil, es polivalente, te vale. Tiene desde 70 hasta 200mm, y este es el que suelo hacer. Me lo suelo tener siempre porque siempre los desplazamientos, porque en los desplazamientos siempre me suele tocar hacer la foto de los 11 iniciales. Me toca hacer la foto de los 11 iniciales. En casa no. Y bueno, me lo pillo porque con él pillo el calentamiento. Y con este seguramente puedo hacer también la foto de los 11 iniciales y de la llegada del equipo, si puedo cogerla. Ya os digo, muy versátil, y siempre que viajo viene conmigo, porque es lo que os digo siempre. Yo no sé qué situación me voy a encontrar, ¿vale? Yo no sé qué condiciones me voy a encontrar para hacer las fotos. No sé si la llegada del equipo la puedo hacer cerca, no sé si la puedo hacer lejos, si no la puedo hacer. No sé si los calentamientos lo puedo hacer más cerquita, más lejos. No sé si tengo que ir al palco, no sé si tengo que... No sé nada. Entonces, como no sé nada y no tengo la situación controlada, me traigo ese, que es el polivalente, es el que me vale para el 80% de las cosas. Y me traigo el 24-70 y ya tengo cubierto desde 24 hasta 200, ¿vale? Este, los dos son 2.8, ya lo sabéis. Y bueno, este es también una cosa polivalente para fotos cercanas, no es para pillar fotos de lejos. Así que si tengo alguna foto que requiera este, cambio rápido y tengo otra focal para hacer la foto más cercana. El clásico que siempre viaja conmigo, ya lo conocéis, es el grandote, es el big boy de mi equipo, es el grandullón. Y bueno, es el 120-300 2.8, ya lo conocéis de Sigma. Todas las fotos que os pongo después de los vídeos están hechas con el grandullón. Y bueno, que no os voy a decir nada más del objetivo que os haya dicho ya, ¿vale? Es muy bueno, es rápido, es fiable, el enfoque es muy silencioso, es rápido también. En fin, vale para foto deportiva, vale muy, muy, muy bien, y es muy seguro. Y la novedad, que por eso os he soltado todo este rollo un poquito, la novedad de hoy es... normalmente en Carranza, el otro fotógrafo del club se encarga de hacer alguna foto
gran angular, ¿no? Del estadio o de lo que sea, ¿no? Normalmente del estadio, del calentamiento, bueno, suelo usar un gran angular. Y en el partido del Wanda, el Atlético de Madrid, os dejaré el vídeo por aquí como siempre, pues estuve usando entre el teléfono móvil y bueno, el 24 milímetros, ¿no? Con la 5D, para intentar hacer algo parecido, pero no me tuvo que usar el resultado. A ver, pude mandar la foto con el móvil, mandé una panorámica y creo que el club lo usó y quedó bueno, bastante bien. Y luego mandé otra con el angular, pero no me gustó el resultado, no quedé yo del todo. Así que he pedido a un compañero fotógrafo, Juan, os dejaré por aquí su Instagram, por aquí, para que lo veáis. Él se dedica a hacer fotografía analógica y callejera, y también hace fotos a skater y bueno, a gente con monopatín, con patinete y todo ese tipo de fotografía, ¿no? Y bueno, buscando la idea misma de hacer una panorámica del Camp Nou con el equipo, sin el equipo, o bueno, ese tipo de fotos, ¿no? Pues puse un anuncio en Instagram de si alguien tenía para montura Canon un gran angular que dejarme. Evidentemente lo tengo cuidadito, como tengo cuidado mi equipo. Y bueno, pues Juan me mandó un mensaje, se ofreció y me dijo que él tenía un Tamron, que lo pongo aquí. Estoy entrando aquí, en la esférica de la serie IF, ¿vale? Canon SP. Y él me dijo que tenía pues el Tamron. Y este concretamente es un 14 mm. Estaba buscando hacer un zoom o era un fijo, pero no. Es fijo, es un 14 mm, 2.8. Y bueno, ya lo voy a acercar. La verdad es que el objetivo es precioso. Es metal. No lo veis, pero está frío. Es metal, no es plasticoso ni nada para nada. Se ve robusto, se ve un objetivo bastante robusto. Y bueno, aquí lo podéis ver. La lente está perfecta. No tiene parasol porque, bueno, al ser parasol no tapa, perdón. Porque al ser de lente esférica, pues no se puede poner un parasol. Es lo que siempre me ha chocado de este tipo de objetivos. Que claro, al ser la lente esférica, sobresaliente por el esto, no tiene tapa. Digo, si tú sueles tener, lo que he visto en algunos, es que tiene como una tapa de plástico que se pone así. Y el parasol pues es fijo. Vale, pero en este caso no la trae, no la tiene. Y este es el. Y lo que me sorprendió el otro día cuando me lo dejó. Bueno, aparte de la numeración de rango de. No es rango de enfoque, es rango de nitidez. Perdón, no me salía la palabra. Del objetivo, a distintas aperturas. Lo que me sorprendió es que tiene el para seleccionar el enfoque no es como todos los objetivos, una palanquita, hace clic y se va, sino que es así. Este es el enfoque. Veis que ahora sí se puede enfocar y cuando lo subes no hace nada, no gira el enfoque. Es una cosa que me pareció muy curiosa y bien pensada, ¿no? Porque tú tienes en la bolsa o lo que sea, le pones enfoque manual y engrana, digamos, lo que es la rueda de enfoque. Y si lo quieren automático, pues lo pone y ya no gira ni hace nada. Me pareció muy interesante, muy ingenioso. Y bueno, pues voy a usar este objetivo hoy. Voy a intentar hacer la panorámica del Camp Nou, a ver si en comunicación pues la pueden aprovechar. Y la pueden usar para, bueno, pues para otro día o lo que sea. Como os digo, a las 12 tengo que estar en la puerta para hacerme el test y recoger mi acreditación. El día está bastante nublado, o sea, ha amanecido y bastante nublado. Ayer hacía sol, cuando llegué hacía bastante sol. Y bueno, pues estaré por allí, iré a hacer el test. Y bueno, antes intentaré verme con alguien conocido, ya que estoy por aquí, pues intento verme. Y nada. No tengo mucho más que contar. Voy a ir al estadio, voy a hacerme la prueba. Y nada, seguramente os habré puesto entre medio mucho
muchos planos del, bueno, del viaje del tren, de la estación, de la llegada a Barcelona y todo eso. Así que nada, voy a coger la cámara, voy a coger todas las cosas. Este plano todavía tengo que salir en un ratito, en 15 minutos saldré. Pero bueno, quiero ir con tiempo y que salga todo bien. Así que nada, vámonos. Pues bien, ya es el día siguiente, estoy en Sevilla, ya he cogido el tren de Barcelona a Sevilla y como tengo un ratito, tengo como 40-45 minutos antes de que salga el siguiente para Cádiz, pues digo, voy a grabar el video análisis y contar un poquito qué tal mi experiencia en Sevilla. Lo estoy grabando un poquito raro porque estoy usando el micro de solapa directamente a la cámara, cosa que no he hecho nunca, pero... bueno, la estación es demasiado grande y hay demasiado eco. Así que, bueno. Mi experiencia en el Carnot, pues aparte del resultado, que de luego os contaré qué tal, el resultado ha sido impresionante. Yo había estado en el estadio como el tour este que hace típico, pero nunca había estado haciendo fotografía, como la mayoría de estadios a los que voy, pero bueno. La verdad es que todo bien, todo perfecto, increíble. Pasé el test un poquito antes de la hora que me dijeron. Bueno, entré, pregunté. Es algo que solemos hacer los de comunicación cuando vamos a un estadio. Vamos, preguntamos, oye, tengo cita a tal hora, pero ¿puedo pasar ya? Sí, total. Recogí la acreditación, me hice el test, todo sin problema. Y bueno, a la hora de entrar, pues la verdad es que iba de camino a digamos, tribuna, a entrar al estadio y me estaba dando cuenta de que no llevaba peto. Llevaba la acreditación, pero no me habían dado peto, así que bueno, me di cuenta tarde. Y bueno, cuando llego a la zona de acceso principal, a la zona presidencial, creo que es, no sé muy bien cuál es, me para un seguridad, me pregunta dónde voy, le digo tal, que estoy un poco perdido, que tal. Y inmediatamente después llama a un responsable y ese responsable me acompaña todo el camino hasta que dejo el equipo y me dice qué tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, dónde me tengo que colocar, todo. Hace todo perfectamente. Me lleva para hacer la llegada del equipo y sin ningún tipo de problema.
libertad absoluta, te puedes mover, tu sitio es aquel, eliges zona, dejar el equipo si quieres, que no le pasa nada, que hay vigilancia, todo, la verdad, que sin ningún tipo de problema, súper amable y sin impedimento ninguno, la verdad, es que de 10 en ese aspecto. Y por lo que me dice el... Lo que dice la gente de comunicación, porque he visto en Twitter del Cádiz y todo lo demás, eso se extiende al trato que ha tenido el equipo y el club, ¿no? Como tal. Bueno, pues la verdad es que en eso el Barcelona de 10. Ni comparación con otros estadios que he ido, la verdad. Y nada, todo muy bien, todo perfecto. He grabado una cosa que quería hacer desde hace tiempo, pero la he recortado demasiado. Que es la llegada del equipo, la bajada del equipo del autobús. Este que me está sonando el teléfono. Como decía, me sonó el teléfono que estaba preguntando dónde estaba. La bajada del equipo del autobús es algo que quería hacer desde hacía bastante tiempo, pero bueno, la he recortado muchísimo porque esa zona la suele coger el equipo de televisión y bueno, imagino que estará sujeto a derechos de la liga, así que bueno, os he puesto un poquito de la bajada. Nada, bajarse un jugador y ya corto. Suelen venir dos autobuses, así que he puesto un cachito de las dos. Y como ya os digo, pues libertad absoluta. De hecho, uno de los vídeos que os he puesto ya es de mí andando por las estaciones del club sin nadie, sin ningún tipo de problema. Todo está perfectamente acotado, todo está señalizado y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y la verdad es que en eso, perfectísimo. ¿Qué más? La verdad es que la foto muy bien, como os digo, la esquina que se suele para los medios del club y de la liga, pues es para nosotros y eso no cambia. Y la verdad es que todo bien, la foto de los 11, muchas prisas, bueno, todo. Entonces, la foto del panorámica del, bueno, panorámica no, con el gran angular del estadio, o la pondré aquí seguramente, la llegué a hacer. Y la verdad es que me gustó bastante encontrar cómo llegué, encontré el sitio para hacerla y la mandé al club y a mí me gustó bastante cómo quedó. Seguramente ya las habré puesto por aquí, encima mía. Y nada, en cuanto al resultado, pues empate de oro, punto de oro para el Cádiz. Todo el mundo de Barcelona se queja de lo mal que es el Barcelona en el partido, pero bueno, la verdad sí es verdad que el Cádiz llegó una vez y tuvo el penalti y marcó. En cuanto a eso, eficacia máxima y suerte, por así decirlo. Si es verdad, esto que tiene que grabar en una estación, como decía, se notó mucho. Se notó muchísimo la entrada de Alex Fernández, de José Mari y de Johnson. Se notó muchísimo cuando entraron los tres. Pues un triple cambio, el juego del Cádiz cambió completamente, empezó a moverse el balón por el medio de una forma increíble, se notó muchísimo. Y bueno, de hecho el penalti viene por una jugada que se quedan en el área y hay penalti y bueno. ¿Qué más tengo que decir? El resultado, pues eso, punto de oro. La experiencia muy bonita, muy buena. Y nada, os he ido poniendo diferentes planos de la estación, del viaje mío, de todo. Y bueno, ahora estoy aquí en Sevilla, me quedan aún 20 minutos hasta que salga el siguiente tren y nada, en cuanto pueda pues os subiré el vídeo. Ahora dejaré con las fotos que hice, que han sido muchas, la verdad es que he seleccionado bastante porque trabajar allí es muy fácil. Sí es verdad que había, eso sí tengo que decirlo, estaba todo nublado, pero las nubes allí corren demasiado rápido y se nublaba, se salía el sol, después los focos no me terminaban de convencer, un poquito lío, ¿no? Pero bueno, ajustando un poquito el parámetro, como siempre, se adapta uno y sale todo bien. Y ya os digo, ha salido muchas fotos buenas y la foto del momentazo del gol me la guardo para mí. Os la pondré aquí, pero me la guardo para el recuerdo para mí, que es una buena foto. Como os digo, os dejo con la foto. Yo intentaré comer algo y seguir mi viaje. Y nada, nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, que será normal, porque el siguiente partido es doble. Os dejo con la foto. Como siempre digo, suscribíos, dadle a like, compartid, todo eso. Gracias a los nuevos suscriptores y espero que os gusten las fotos que vienen ahora y el vídeo entero de mi viaje. Así que nada, hasta luego.
Babe, tonight I just want your love above the stars.